Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Probando sonido. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Si es que tú vives acá. Just the two of us.
Uno, dos, tres, probando sonido. Good evening, everybody. Can you hear me? Hello? Good evening. Hello? Can you hear me? Hello? Good evening, teacher. Yes, okay, thank you. Yes, I'm... could you see if we are recording or you cannot see that? You know that yesterday I didn't upload the movie because it was not recorded. No subí el ayer porque no lo registró, o sea, no solo salieron como 4 minutos. No sé qué pasó. Y entonces estoy verificando que tal parece que Zoom no permite que reproduzcamos cosas de YouTube. ¿Verdad que no se escucha cuando lo pongo? ¿Aló? No, teacher. ¿Verdad que no se escucha? Porque estuve poniendo aquí de los que me han mandado. Y también estuve poniendo aquí este, por ejemplo, este. Ahí está. Y no se escucha, ¿verdad? El de Desiderato. Tal vez lo pueden buscar en Facebook y volver a enviar. No, si se los mando en WhatsApp, no hay problema, ustedes lo pueden ver después, pero yo a la hora de querer compartir con ustedes aquí, por medio de YouTube, no voy a poder. Entonces, creo que me va a tocar subirlos así en, ¿cómo se llama? Cuando se los pongo en las presentaciones, sí creo que de ahí sí se puede ver. Vamos a probar mañana.
Y si no, preparémonos con, por escrito en documento de Word, ¿verdad? Las canciones que vamos a compartir. Yo tengo varias, entonces que se las puedo compartir. Pero como era para que ustedes escogieran también las que ustedes quisieran y se prepararan. Bien. Yesterday we were about to finish this. Repeat after me. Off means off. Off means off. Off means off. Uh-huh. Okay. Respect the rules of restaurants. Respect the rules of restaurants. And other public places. If a sign says, turn off cell phones. Don't use your phone. Keep private conversations private. Speak softly. Fijémonos bien, yo no digo speak softly. Y softly no se pronuncia la T, softly, for a short time. Try to move away from other people. Try to move away from other people. Lights off, phone off. Light off, phone off. Never take calls in a theater. In a theater or at the movies. Pay attention. Talking on a cell phone. While driving is dangerous. And watch where you're going. When you're walking down the street. And talking on the phone. As more people use cell phones, things are only going to get worse. So the next time you are getting ready to make a call. Stop and consider the people around you. Bien, entonces vamos, aquí dice, check the statements the writer would probably agree with. Chequea las cosas con las que el escritor estaría de acuerdo. Vaya, entonces vamos leyendo una por uno. Edwin, lea el número uno, please.
Okay, teacher. You shall never use a cell phone in public. Dice eso ahí en la lectura. No. No dice que no lo usemos. Dice que sepamos cómo usarlo, ¿verdad? Entonces, por eso esa no se chequeó. Porque no dice, nunca ocupas el teléfono celular en público. Eso no lo dice. Ah, yo ahí tenía confusión. Ajá, pensé que sí iba. Ajá. No, dice que consideremos a la gente alrededor nuestro, ¿verdad? Que cuando vayamos a hablar por teléfono, dice, que hablemos suave y por corto tiempo. Y que nos alejemos de las personas. Pero no dice que no lo usemos. Oh, ok. Ajá. Bien. Stephanie, please. Number two. Okay. Cell phone uses are very rude people. No necesariamente, ¿verdad? Porque en estos días casi todo el mundo tiene celular. Y hay unos que son rudos y hay otros que no. Hay unos que son buena gente y todas las cosas. Es más, a mí por lo menos ya me han pedido hasta estudiantes que les preste celular. Yo se los presto, ¿verdad? Entonces, es más, cuando en la escuela hasta les compartía yo mis datos a los alumnos, ¿verdad? Para que pudieran investigar. Entonces, porque mis compañeros miraban el uso de celulares como, ay, que prohibirlo y que no sé qué, pero ¿y de qué servía? Si todos los días les revisaban y todos los días llevaban celulares y después los papás se enojaban si los muchachitos, el mundo les quitaba el celular, etcétera, etcétera. Entonces yo qué dije, mejor ocupo lo que ellos traen, pero lo voy a hacer de una forma que sea útil para ellos. Entonces vaya. En lugar de decirles, no saquen su celular, saquen su celular, pero vamos a investigar esto. Y les decía, vaya, como hay tantos celulares aquí, hagamos tantos grupos, y entonces me van a investigar, el grupo tal me investiga esto, el grupo tal me investiga esto. Entonces, los tenía usando el celular, pero en algo que era para la clase. He aprendido a no nadar contra corriente. Bien. Y después vi... hoy que he estado estudiando la maestría, que en Filadelfia ocupan dos celulares para dar clases, o sea que yo estaba bien. Y eso, Filadelfia es uno de los mejores países, o sea que salen con las pruebas así tipo la PAES, pero a nivel internacional, son los que tienen los mejores resultados, Filadelfia, en Canadá, y Países Bajos, creo. Entonces, y ocupan los teléfonos móviles para que los alumnos estudien. Entonces, creo que es un buen concepto. Now, Vicky, could you read number three, please? Okay. Turn off your cell phone if someone asks you to. Más que todo cuando ya está como, así como les digo, en los bancos. When you go to a bank, you have to respect that it says cell phones off. Entonces usted no tiene que encender el celular ahí, porque le dicen que no lo tiene encendido. ¿Verdad? Entonces, number four, Janari. Yes, teacher. Okay, number four, please. You should challenge people who talk loudly on cell phones. Ese no, ¿verdad? Porque es más, dice aquí, you may want to tell the loud mouth to end the conversation, but let the management take care of noisy customers. O sea, puedes querer decirle a ese bocón que termine la conversación, pero deja que la administración
se haga cargo de los clientes ruidosos. Entonces, no es que cada quien va a decir, mire, usted cállese, sino que no tiene que permitir que alguien en autoridad sea el que ponga la disciplina, ¿verdad? Porque si no, puede usted tener problemas, ¿verdad? Entonces, Franklin Hernández. Number five, please. Ya me había afligido, teacher. ¿Por qué? Teacher, number five. Me voy conectando, teacher, y no sé qué están haciendo. Lea number five. Ah, okay. It's okay to talk on the phone while driving a car. It's okay to talk on the phone while driving a car. ¿Ustedes consideran que eso está bien? ¿Qué es bueno que esté hablando por teléfono mientras esté manejando? No, teacher, no es bueno. No. Bueno, hay gente que no puede conducir ni siquiera cuando personas van adentro hablando. O sea, todos tienen que andar callados porque tiene que estar bien concentrado. Entonces, hay gente bien rara, ¿no? En mi caso, yo puedo hablar por teléfono y yo puedo estar hablando con otra gente en el carro, yo puedo estar, pero con manos libres, así como que estuviera con esto. Yo voy hablando y por mí no hay problema, pero la cosa es que yo puedo estar haciendo hasta 6 cosas al mismo tiempo y a todo le doy el mismo, o sea, a todo le doy la misma atención o la atención requerida. Porque, por ejemplo, cuando yo estoy estudiando, yo tengo que estar oyendo música y haciendo otras cosas. O sea, no puedo estar solo estudiando. Si me concentro solo estar estudiando, siento que no me puedo concentrar bien. O sea, yo necesito estar haciendo otras cosas para concentrarme. Entonces, digamos, si estoy tejiendo, escuchando música y leyendo, perfecto, para mí no hay problema. Pero tengo que estar haciendo algo más, además de lo que estoy poniendo. Pero ya es así soy yo. O sea, no, soy mente inquieta. Now, number six. Norma de León, please. Okay, you can use a cell phone in public if you speak quietly. Quietly. ¿Puedes utilizar el celular en público si hablas suavecito? O sea, no estar gritando. Pero hay gente que cuando está en el celular es cuando más grita. Y entonces ahí son los problemas. Ahora, ¿y saben qué es muchas veces lo que sucede? Que la gente no escucha bien. Entonces, cuando tú no escuchas bien, entonces subes la voz porque crees que los demás no te están escuchando. O sea, crees que la persona que está en el teléfono no te escucha porque tú no estás escuchando bien. Por eso yo siempre aconsejo conseguir audífonos, porque los audífonos evitan que el sonido que está a tu alrededor te impide escuchar bien, ¿verdad? Don't shoot into the phone. O sea, lo mismo. No grites al teléfono. Rafael Flores, could you read the last one, please? Okay, teacher. Don't stand close to other people when you are using a cell phone. Okay. No estés parado cerca de otras personas cuando estés utilizando el celular, ¿verdad? Por lo mismo, porque para mantener las conversaciones privadas. Entonces, ¿le salió bien esto? ¿Pudieron marcar todos los que eran posibles? ¿Sí? Yes, teacher. Yes, okay. Yes, teacher. Okay. Entonces, ¿hicieron su examen final? Yes, teacher.
Entonces, abrámoslo, por favor, porque vamos a estar verificando. Como en el examen final, sí son varias las cosas que hay que hacer, y somos 15 personas, vamos a hacer así uno por uno, ¿verdad? Entonces, por favor, todos vamos a participar, porque hay algunos que me participan bastante y otros que me participan poquito. Yo quiero que todos participemos, ¿verdad? Si le salió mala, entonces lo corregimos, ¿verdad? Hubo varios que sí me estuvieron escribiendo para lo de las correcciones y creo que ahí vamos bien. Yo hasta ahorita nunca le he dicho que no a alguien que me pida ayuda. Entonces, Edwin Humberto, usted lee la parte aquí, donde dice, listen to the conversations. Okay, teacher. Listen to the conversation. Listen to two telephone conversation. Check the correct information. Okay, thank you. Bien, entonces todos pongamos atención, por favor. No se escucha, ¿verdad? No. Yo creo que es ¿cómo se llama? El Zoom, el que no permite que escuchemos. Pero sí ustedes en su momento lo escucharon, ¿verdad? Para poder hacer esto. Tuvieron que haberlo escuchado, si no, no se podía contestar. Sí, teacher. Yes. Vale. Entonces, ¿qué? ¿Pero? Beach party. Ajá. Entonces, West invitation. West estuvo invitando a que fueran a una fiesta. A una fiesta en la playa. Entonces, era beach, no era birthday. Era beach. Entonces, ¿y la excusa de West cuál fue? You start work at 6 p.m. Ok. Él comienza a trabajar a las 6. Entonces no podía estar en la fiesta. ¿Y a qué la invitaron a Rita? Dance performance. ¿Y cuál fue la excusa de Rita? She needs to study for a test. Ok. Un consejo con respecto a eso, estudiar para un examen. Yo les aconsejo a ustedes que estudien a diario. Y justo el día antes del examen, sea cuando ustedes se vayan a dormir más temprano. Porque si usted quiere estudiar un día antes del examen, lo de 3 meses, o lo de un mes, no se le va a quedar. Es más, uno amanece como que un borrador le han pasado, ni el nombre, ¿se acuerdan? Miren, no es broma, yo tuve alumnos que ponían el nombre de la otra persona a la que le estaban copiando, hasta el nombre le copiaban. ¿En serio? Y te digo, Dios mío, no, en serio, sin broma, por lo menos 2 veces me sucedió eso. Y ni van a creer en qué universidad. No van a creer que fue la nacional, para nada. Ni la tecnológica. Fue en la Universidad Matías Delgado. Yo no sé si fue que el chero mandó a alguien a que le hiciera el examen. O si fue alguien que de veras le copió totalmente el examen al otro y puso hasta el nombre. Pero así encontré 2 veces diferentes, o sea, en diferentes días,
que estaba el mismo nombre y eran letras diferentes. Entonces, desde entonces se me ocurrió a mí que a la hora de estar tirando exámenes en la Matías Delgado, yo pedía la identificación del estudiante para verificar contra el nombre, que fuera la persona que se estaba haciendo el examen, porque ya era demasiado. Bueno, yo no soy una persona demasiado estricta con exámenes, porque creo que un examen no dice qué es lo que la gente aprendió o no aprendió. Además, en la vida real siempre vamos a tener quien nos ayude. O sea, en cualquier oficina, tú vas a una oficina y tú algo no te acordás o tú algo no sabes, tú vas y le preguntas a otra gente, ¿sí o no? Entonces, yo hacía exámenes en equipo y increíble. Salían peor en los exámenes en equipo, o sea, que les daba permiso de que copiaran entre ellos, que cuando los hacían individuales y ellos querían copiar. Entonces, y me dije que les estoy dando chance de que copien con permiso y no salen con 10, o sea, no sacaban 10. Cuando estaban copiando, se sacaban 10. Pero cuando les daba yo permiso de que lo hicieran, no sacaban 10. Yo me reía. Bien. Entonces, put the words in the correct order to make sentences. Vale, aquí vamos a ver, a varios les dio problema esto, ¿verdad? Porque acordémonos de que estuvimos viendo diferentes formas de hacer oraciones. Espero que hayan ustedes puesto su PPT para ver las fórmulas o en el cuaderno que hayan copiado, porque de eso se trataba más que todo. Si ustedes se fijan, en la primera, usted tenía que poner plan, do, aquí, ¿verdad? Entonces, pero la base era ver qué era lo que ya estaba escrito aquí. Norma de León, lea el número 1, por favor. Teacher. Dígame. What do you plan to do? Tonight. Ajá. Si se fijan, ¿por qué no iba planning? Porque aquí el auxiliar que están usando es do. No es verbo to be. Si aquí hubiesen puesto verbo to be, entonces usted hubiese tenido que poner planning. Pero como era do, entonces tenía que ser el verbo en su forma simple. ¿Estamos bien? Yo creo que a varios les pasó eso, que pusieron planning. Pero era que sí, no se fijaron que aquí estaba el auxiliar do. Entonces, si ya le estaban poniendo do, se sabe que el verbo iba en su forma simple, no era gerundio. El gerundio se ocupa solo cuando el auxiliar que está ocupando usted es verbo to be. Bien, Lilian Guevara. Sí. El B, por favor. I want to say home. I want to stay home. There's a soccer match on TV. Uh-huh. Vale, aquí sí está bien, ¿verdad? Porque se supone que B le está contestando A. Y como este estaba preguntando en su forma simple, en presente simple, entonces le contestó en presente simple. I want to stay home. There's a soccer match on TV. Pero si se fijan, siempre pusimos el tú antes del verbo, ¿verdad? Para que del verbo principal, ¿verdad? Para no tener que estar conjugando nada. Entonces, vamos con el número 2. Verónica Flores. Sí. Teacher, a preguntarle iba. Uh-huh. Pero, teacher, una pregunta. Usted lo dijo, pero no le entendí mucho. Cuando iba acompañado el tú a un verbo, ¿en qué escenario era, teacher? Presente. Porque hay verbos que no llevan el tú y otros que sí, ¿verdad? Es que vaya, por ejemplo, aquí si te fijas en el número 2,
está el verbo to be. Ajá. ¿Verdad? Entonces, el verbo to be se ocupa de auxiliar para sí mismo. ¿Verdad? El verbo to be es autosuficiente. Los otros verbos, sí, pero se conocen como other than be, o sea, que no son el verbo to be, entonces esos ocupan de auxiliar do y does. Does es para la tercera persona. Y ocupas did cuando es pasado. ¿Verdad? Did para pasado, do para presente simple y does para tercera persona del singular. De singular, porque acuérdense que también tenemos tercera persona plural, pero solo se ocupa con tercera persona singular. Entonces, como aquí estaba do, entonces ya sabíamos que el verbo iba a ir en su forma simple. Siempre que tenemos un auxiliar, en este caso do, el verbo va a ir en su forma simple. Si el auxiliar aquí hubiese sido have, entonces el verbo hubiera tenido que estar en pasado participio. Entonces, por ejemplo, have done, have you done, ¿verdad? Si hubiese sido to be, hubiera tenido que usar el presente participio, lo que conocemos como gerundio o ing. Entonces, what are you planning to do tonight? ¿Verdad? Hubieran tenido que poner planning. Si aquí hubiesen puesto verbo to be, pero como era do, entonces era el verbo en su forma simple. What do you plan to do tonight? ¿Oíste? Sí, sí. ¿Estamos bien? Chévere. Bien, entonces vamos con el número dos. Verónica, léalo, por favor. Okay. What are you and they going to do tomorrow? Ajá. Entonces, ¿por qué iba a ser going to do? Porque se estaba ocupando el verbo. Verbo to be. Ajá, el verbo to be. Y entonces y se puso going to porque aquí ya le habían puesto go. ¿Verdad? Sí. Podría haber sido. Y tú acompaña. Esta es parte de la fórmula, ¿verdad? Going to do. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, sí. Y también, porque cuando hemos estado ocupando aquí los verbos, si se fijan, se le pone to. To do, to stay, ¿ok? Vale, entonces ahora viene el siguiente. Stephanie, Pozuelo, hello. Yes. Ajá, léame la parte D del 2. We would like to have a barbecue on the beach. But it may rain. Vale. Si se fijan. Ese no lo entiendo porque le han puesto good. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos viendo lo de servicio, lo de las comidas, que les dije que cuando ocupáramos like, normalmente vamos a estar ocupando el auxiliar good. Would you like? Porque es para hacer un ofrecimiento. O para hacer una petición. Entonces, cuando ocupemos like, al menos que se nos diga algo diferente, vamos a estar ocupando good like. ¿Verdad? Eso es lo que normalmente se ocupa. ¿Se te gustaría? ¿Verdad? Would you like? Or we would like en este caso. O sea, nosotros nos gustaría tener una barbecue en la playa, pero puede llover, ¿verdad? Puede llover. Entonces, todo está sujeto a que no llueva. Si llueve, no se puede porque no se puede encender el carbón bajo la lluvia, ¿verdad? Pero si no, se va a hacer una barbecue en la playa. Entonces, ese good like normalmente se ocupa good con like y con love. I would love, I would like, ¿verdad? Y es como que están casaditos, ¿verdad? Casi siempre se ocupan juntos, el good like. Entonces, vamos con el tercero.
Verónica Flores. What do you hope to do after graduation? Uh-huh. What do you... Vaya, aquí también nos pusieron do, entonces ya sabíamos que el verbo iba a ir en su forma simple. Porque si hubiese sido are, entonces hubiéramos tenido que decir hoping. Ajá. Pero hoping. Como era do, entonces hope. Hope to do after graduation. Hope to do. Ajá. ¿Qué esperas hacer después de la graduación? Y Yanari Cortés, please. El B. Let's see. Let's see. Let's see. Mm-hmm. Would love a bed. 3B. Teacher? 3B. Mm-hmm. 3B. Yes. Would love to travel in Europe. I would love. I'm sorry, sorry. I would love to travel. I can see. No puedo ver muy bien. Ando choquita. Lente, lente. Se me han perdido. I would love to travel in Europe for a while. Ajá. Me gustaría. Sí, aquí, ¿se acuerdan que yo les dije que good se ocupa con like y con love? Aquí yes. está. Aquí está con love. Lo ocupamos con like y lo ocupamos con love. I would love to travel. Me encantaría. ¿Verdad? Viajar en Europa por un tiempo. La ventaja de Europa es que como tienen fronteras abiertas ahorita, ¿vale? Entonces se puede pasar de sí, como hoy es la Unión Europea, es lo que pues, se pretendería hacer aquí en El Salvador, en toda la región Centroamérica. O sea, hacer fronteras abiertas y que se pase, o sea, habría más flujo de turistas y cosas así, ¿verdad? Pero para eso se necesita, para empezar, que todos los gobiernos estén de acuerdo. Para seguir, quitar muchos problemas que hay, por ejemplo, aquí en Panamá no traen lácteos del Salvador. ¿Verdad? Y aquí no tienen un montón de cosas, porque aquí no hay queso capita, aquí no hay queso duro. Aquí no hay queso duro blando, aquí no hay un montón de cosas que hay en El Salvador que aquí no hay, pero igual no permiten que aquí hay. Entonces aquí tenemos que comer muy los quesos que solo aquí hay, ¿verdad? Que normalmente solo de ese queso como un queso fresco, pero todo lo demás aquí no hay. Entonces, ni modo. Y no es que les estarían haciendo competencia, porque si ya de por sí ellos no tienen, no es competencia. Competencia es cuando uno lleva algo que ya hay en otro lugar, ¿no? Pero si no hay. Bien. Entonces vamos con la parte C. Franklin Cermeño, please. Okay, teacher. There are lots of beautiful trees in this forest. Me lo leíste como que hubiese sido una pregunta. Cuando es una cuando es pregunta va para arriba y cuando es oración va para abajo. Entonces, dale. Okay. There are lots of beautiful trees in this forest. Excelente. Se notó la diferencia, ¿verdad, corazón? Yeah. Bien. ¿A dónde hay portillo? Yes, teacher. Mm-hmm. Number two. Mm-hmm. A desert is a very hot and dry place. Mm-hmm. Déjenme decirles que aquí se equivocaron. Porque un desert con doble S, ¿qué les dije que era? Postre. Postre. Y el postre puede ser caliente. Pero no es un lugar. ¿Verdad? Bien, entonces, number three. Vicky Martínez. A mountain is always higher than a valley. Than a valley. Baby.
A mountain is always higher than a valley. Y un valle. Se escribe similar al español, pero se pronuncia bien diferente. Bien, entonces aquí vamos a la parte B de la segunda parte de esto. Rafael Flores, please. Rafael. Rafa, are you there? No. Claudia Ramos. Please tell Mary there's a school party on Sunday. Mm-hmm. Please tell Mary there's a school party on Sunday. ¿Por qué no podía ir to tell? Porque lo que le sigue no... Sí, porque no es la estructura. La estructura que vimos para esto es el please, el verbo, el objeto o la persona objeto a la que se le va a hablar, la persona a la que se le va a dar el mensaje y el complemento, ¿verdad? No lleva tú. Entonces ahí estamos bien. Rafael Flores. Which number, teacher? Number two. Where you ask Bill to bring the concert ticket tonight? Vaya, repeat after me, please. Would you ask? Would you ask? Bill. To bring the concert tickets tonight. Para arriba, como pregunta. Tonight. Excelente. Vale, entonces aquí sí lleva tú el bring, ¿verdad? Porque ask to. Con ask sí se pone tú, o sea, pídele a, ¿verdad? Entonces, vamos con Claudia Ramos, la tercera. Teacher, solo. Dígame. ¿Verdad que para algunas palabras es como una regla que después de esa palabra lleve el tú, ¿verdad? Sí, como por ejemplo ask tú. Ajá. Pero no se dice tell tú, se dice just tell. Oh, okay. Okay. Thanks. Claudia, please. Could you tell Dana that the movie starts at 8:15? Excellent. Excellent. Vamos bien. ¿Alguna duda o consulta con respecto a esto? ¿No? ¿No le dio problema? No, teacher. Perfecto. Vamos con la D. Complete the conversations with would, will, I'd, or I'll. Claudia Castro. What would you like to eat? What would you like to eat? The fried chicken, please. Fried chicken. Fried chicken. Fried chicken. O sea, ese. Chicken. Pollo frito, fried chicken. Fried chicken. Y aquí lo mismo, ¿verdad? Cuando ocupamos like, se ocupa good. Good you like. Bien, aquí dice usuario de Zoom, ¿quién es? En mi listado de la gente que está aquí dice usuario de Zoom. ¿Es alguno de mis alumnos? ¿No le ha puesto nombre? No. Hi, teacher. Hilda Alvarado. Ah, I'm okay. Sorry. Then go ahead. Go ahead. Okay. Number what? Number two.
Number two, okay. What kind of potato would you like? Mm-hmm. I'll be the mashed potatoes. I'll have the mashed potatoes. Mashed potatoes. ¿Ustedes saben cuál es el mashed potatoes? Yes. Uh-huh. Puré yes, de papas. In Spanish, puré de papas. Puré de papas, exacto. Y pueden haber diferentes tipos de puré, porque, por ejemplo, todo lo que viene de Herbert, todo lo que es de comida de Herbert, todo eso son purés. O sea, que de zanahoria, que de papa, que de... Bueno, pero yo por lo menos, cuando mis hijos estaban pequeños, yo no compraba mucho Herbert. Yo lo que hacía era mejor la fruta, conseguía la fruta y yo le hacía sus cosas, ¿verdad? La banana me gustaba mejor hacerla así directo con la cuchara. Y digamos, la zanahoria la medio salcochaba. Y después la hacía puré. Lo mismo con todas las otras, ¿verdad? Prefería hacerle yo. La de manzana, ponía a cocer la manzana con un poco de canela, quedaba bien rico. Bien. Hoy ya vamos otra vez de nuevo. Edwin Humberto, cuyo ritmo me escribe. Ok, teacher. Anything to drink? Yes, please. I'd like some water. Ajá, I'd like. Ese I'd es como I good, ¿verdad? I could like. Es la contraction de good. I'd like some water. I'd like. Ajá. Y acuérdate okay. que no es yes, sino que yes. O sea, como arrastrar. Ah, sí, se me olvida. Yes. Sí, ajá. Sí. Yes, no, correcto. Yes, ajá. Okay. Vaya, vamos con Stephanie Pozuelo. Yes. Anything else? No, that would be all. That would be all. Vaya, vamos con la siguiente. Claudia Ramos. Which city is more crowded, Buenos Aires or Lima? Mm-hmm. Which city is more crowded? Buenos Aires or Lima. Number two, Claudia Castro. Is Disney World the most famous a museum? No recuerdo cómo se dice. Repeat after me. Famous amusement. Famous amusement park. Famous amusement park in the world. Excellent, thank you. Hoy vamos, hoy ya. Hilda Alvarado, please. Hilda Alvarado. Yes, teacher. Number three. Okay, teacher. What is the longest river in the world? The Amazon. The Danube. Or Nile. Yes. ¿Se acuerdan que uno de sus compañeros, creo que fue Franklin, que nos dijo cuál era el más largo? No, teacher, fui yo. ¿Ah, es su nombre? Nile. Edwin. No, y sí, fue Edwin entonces, pero no dijo que era el Nilo. ¿Cuál fue el que dijo? Yo dije que era el Amazonas. Fue una noticia que tú habías sacado de hace poco, ¿verdad? Del History. Yes. Ajá. Yes, teacher. Sí. Entonces hoy ya sabemos que no es ni el Danubio ni el Nilo. El más largo es el Amazonas. Y dijiste por cuántos kilómetros, como por 800, ¿verdad? Era 100 kilómetros más que el Nilo. Ah, 100 kilómetros más que el Nilo. Perfecto. Yes. Entonces, eso es para que vean que es importante, que también estamos aprendiendo cultura general aquí, de lo que ustedes investigan. Bien,
Complete the requests. Complete the requests. Franklin Hernandez, please. Which number, teacher? Number one. Okay. The test on Thursday is at 1 p.m. Please tell Ken the rest on Thursday. Siga. Thursday is at 1 p.m. Excellent. Thank you. Now, en esta sección tuve problemas. Sí, pues sí, por eso lo estamos viendo. Franklin Cermeño. Fíjense que algunas veces el problemita era que no habían puesto la question mark. Porque, por ejemplo, cuando decían good o could, tenían que poner al final la question mark, porque era pregunta. Teacher, en la segunda yo puse la question mark, pero igual siempre me marcó error. Hoy lo vamos a revisar. Hoy lo vamos igual, a revisar. Teacher. Ok. Vaya, léelo el 2, aquí está. Meet me after class today. Would you ask Alex to meet me after class today? Y la question mark. Vaya. Yes. Pudo haber sido que le diste un espacio después del today y después pusiste la question mark después de un espacio. O sea, si le diste un espacio está mal. Tiene que ser justo directamente después del today. Puede estar mala también si ya sea antes o después de la question mark le pusiste un punto. También te lo toma como malo. O sea, tenéis que escribirlo tal y cual está aquí, incluso con las mayúsculas. Porque yo vi que había gente que le había puesto el meet con mayúscula y por eso se lo ponía malo. Porque el meet, a pesar de que aquí está con mayúscula, aquí está con mayúscula porque era que empezaba la oración para que usted supiera qué oración era la que iba a poner. Pero no era que usted en la oración la tenía que poner con mayúscula. Porque es en medio de la oración que iba a quedar. Entonces, would you ask? Alex era la única que iba a mayúscula. Y ahí todo lo demás iba en minúscula. Sí, lo que hice fue cargar la página y ahí sí me lo marcó bien. Ah, era problema de cargar la página. Ajá. Ya. Entonces, pero sí, entonces ahí sí ya te lo agarró. Ok. Entonces vamos con el otro. Sí. Number three. Stephanie Pozuelo. Yes, teacher. There's a volleyball game tonight. Could you tell Marcus? Marcus, there's a volleyball game tonight. Tonight? Es pregunta. Tonight. Ajá. Y con la question mark. ¿Ahí le salió bien a todos? Ok. Yes. Vamos con Adonai Portillo. Adonai Portillo. Ok, teacher. Go ahead. Come to the picnic on Saturday. Paula to come to the picnic. Please ask Paula to come to the picnic on Saturday. Y ahí iba con punto. No iba a question mark porque no era pregunta. ¿Sí? ¿Puede repetir la última, teacher, por favor? Paula. No era pregunta, teacher, pero sí dice please ask. Sí, pero es que es una request. Es una request, pero no va en pregunta. Porque acuérdense que cuando ocupábamos please, era oración. Con could y con would era pregunta. Ok, understand. Ajá. Y acuérdense que ese could y would y el please lo íbamos a ocupar tanto como tell como con ask. Fue de las últimas clases que vimos.
Ah, ok, ok. ¿Estamos bien? Ok. Vamos con la última, creo que es verdad. Entonces, a leer esta... A ver, sí, tenemos tiempo. Vale, repitas por mí. Repeat after me. The Big Island. The Big Island. The Big Island. Everyone knows the Hawaii. No, everyone knows Hawaii. Everyone knows Hawaii. It's a beautiful group of islands. It's a beautiful group of islands. In the middle of the Pacific Ocean. In the middle of the Pacific Ocean. But. Did you know that Hawaii? Is both. The name of the state. The name of the state. And the name of the biggest island in the state. And the name of the biggest island in the state. O sea que el estado de... Hawái es uno de los estados de Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces, el estado que es todo ese grupo de islas se llama Hawái. Pero también la isla más grande de Hawái se llama así también. Como nosotros en El Salvador, que el departamento que donde está la ciudad capital, el departamento se llama San Salvador, pero la ciudad capital se llama San Salvador también. ¿Verdad? Entonces, si nosotros fuéramos una unión así como Estados Unidos, San Salvador sería uno de los departamentos, uno de los estados. Pero la capital también se llamaría San Salvador. Entonces, lo mismo aquí, ¿verdad? Que el estado se llama Hawái, pero también la isla más grande se llama Hawái. Now, the weather on the Big Island is very interesting. The weather on the big island is very interesting. It has 10 of the 15 kinds of climates in the world. Of the 15 kinds of climate in the world. Including tropical. Desert. Mountain. And alpine. Sometimes. It even gets snow. On top of its two biggest volcanoes. On the west side of the island. On the west side of the island. The weather is sunny. The weather is sunny. Kailua Kona. It's almost perfect. It's almost perfect. It gets up to about 80 Fahrenheit degrees. 80 Fahrenheit degrees. In the winter. And 87 Fahrenheit degrees. In the summer. It only goes down. It only goes down.
To 64 Fahrenheit degrees. To 64 Fahrenheit degrees. In the winter. In the winter. And 69 Fahrenheit degrees in the summer. And 69 Fahrenheit degrees in the summer. Es que si ustedes se fijan, es bien poca la diferencia entre, entre lo que es el clima de invierno y el clima de verano. En uno son 7 grados y en el otro son 5 grados. O sea, de, del más caluroso al más frío, ¿verdad? Este, the koala area. The koala area in the north. Is the driest part of the island. Is the driest part of the island. With only about 10 inches of rain. A year. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí porque ya son las 10. See you tomorrow. And please tell me what are the music that you want, because I will figure it out how we can do it here through Zoom. Porque ya nos dimos cuenta que no me admite poner YouTube, este, el Zoom. No lo permite. Entonces voy a ver cómo me las arreglo para ponerlo. Dígame. Es mejor por Meet. Por Meet. Sí, pero como sí, ellos quieren que lo mantengamos con Zoom, la cosa esta, entonces son... Ni modo. Yo voy a ver cómo lo pongo, porque cómo se llama. Sí. Si no, lo que voy a hacer es que voy a buscar las canciones, las voy a bajar aquí y se las pongo. Y lo ponemos así por escrito, las letras, para que vayamos cantando. Pero necesito que me digan cuáles son las que quieren en el WhatsApp, ¿ok? Para hacer esos arreglos. Thank you very much. Okay. See you tomorrow. Thank you, teacher. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye-bye. Bye. Good night. Everyone.